Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tocar tres temas. Uno, vamos a presentar el programa Salud Casa por Casa para las y los adultos mayores. Salud Casa por Casa, que es llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país, a los 12 millones de beneficiarios de la pensión. Ya Ariadna lo va a explicar y el secretario de Salud. Se va a hacer un cuestionario y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para que vayan a visitar todas las viviendas. Amigas y amigos adultos mayores, como ustedes lo saben, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha iniciado con el pie derecho, arranca con todos, este nuevo programa de salud casa por casa con el Censo Salud y Bienestar. Es uno de los programas que va a venir a beneficiar a millones de mexicanos, ¿sí? Y por lo que estoy notando, le va a dar prioridad a los que ya se encuentran registrados en la pensión de 65 años y más y a las personas con discapacidad. Van a acudir hasta las puertas de su hogar para realizarles un cuestionario sobre su salud. Este cuestionario tiene 100 preguntas y ahí van a ellos notar en qué cuestiones ustedes se encuentran de salud. Basándose en eso, depende de lo que ustedes requieran y necesiten, les van a realizar atención médica completamente gratis y van a tener medicamentos gratis, ¿sí? Estoy muy seguro que ustedes están enfocados en ya a la espera del siguiente pago, pero oigan, tienen que conocer estos beneficios más aparte también de que reciben la pensión bienestar, los beneficios que ustedes van a tener para este año, de octubre a diciembre. Estén muy pendientes en su casa y miren todo el video completito, no lo adelanten. Son los nuevos programas de bienestar de nuestro gobierno. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Después, Ernestina Godoy va a presentar una iniciativa que estamos enviando el día de hoy al Congreso de la Unión para la modificación a la Ley General de Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros. Consideramos que era importante enviar esta ley o estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolla la elección. Entonces están enviando el día de hoy para su aprobación en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el tercer tema ya para el cierre de la conferencia. Como saben, cada día lo vamos a dedicar a un tema y ya en el cierre vamos a presentar un video de vida saludable, que a partir del próximo lunes ya estaremos dando mucho más información. Entonces, para presentar el programa, le damos la palabra primero a David o a Ariadna. Ariadna. Buenos días, con el permiso de la presidenta. Vamos a presentar este programa, Salud Casa por Casa, que... Adelante. Que tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Primero que nada, se va a realizar un censo de salud y bienestar, casa por casa. Iremos a visitar a todos los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, de 65 años en adelante, y todos los derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad. Y como ya lo comentó la presidenta, se van a contratar a 20,000 médicos, enfermeras, enfermeros, para atender y hacer realidad este derecho casa por casa, de manera periódica. Adelante. La estrategia de implementación
Como ya lo dije, vamos a realizar un censo de salud y bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores de la Nación. Posterior a la realización del censo, ya con los resultados, se va a hacer un análisis de este censo por parte del sector salud. Posterior se va a determinar un esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y se van a realizar visitas periódicas de salud casa por casa, de manera periódica bimestralmente, es lo que se tiene planeado. Las enfermeras, médicos, médicas van a entregar una cartilla de salud donde se podrá llevar el control de las visitas de las enfermeras, pero también de los tratamientos, y ellas serán las responsables de llevar el control del historial clínico. Y bueno, de manera permanente se va a dar este seguimiento. Adelante. El censo, pues se van a visitar 13.6 millones de personas que viven en 12 millones de viviendas. Lo vamos a hacer a través de la brigada de 20 mil servidores de la Nación, y el censo se va a realizar octubre, noviembre y diciembre. Adelante. ¿Cómo va a ser el censo? Es este cuadernillo que contiene poco más de 80 preguntas, es un cuestionario amplio que tiene como objetivo conocer el estado de salud de las personas. Les vamos a pedir sus datos personales, también los de un auxiliar o el cuidador, quien auxilia al adulto mayor, a la persona con discapacidad. Algunos temas de vivienda, educación, ocupación e ingresos, relaciones familiares y red de apoyo para saber quién vive solo, quién necesita una visita periódica para mantener vigilancia no solamente de su salud, sino quien está solo requiere una red de apoyo más grande, ocio y esparcimiento y violencia y discriminación, y todo lo que tiene que ver, que es lo más amplio, con salud, los antecedentes de salud, vacunas, enfermedades, estudios clínicos que se haya realizado, visitas al médico, medicamentos, discapacidad, alimentación, actividad física y salud emocional. Y les vamos a pedir a las personas que nos esperen en su casa. Como saben, los servidores de la Nación llevan su chaleco color caqui con su gafete que los identifica, y solo les vamos a pedir que nos puedan proporcionar su CURP y una identificación oficial para poder hacer el registro de los datos de manera correcta. Adelante. Miren, aparte también están mencionando algo muy importante aquí, porque en el salón de la tesorería del Palacio Nacional, Ariadna Montiel Reyes, que ahorita también lo van a mirar aquí, ella lo va a explicar con fundamentos, ella explicó, con base en la información recabada en el censo, que en el próximo año también habrá empleo, así es como lo escuchan, habrá empleo, 21.500 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras realizarán visitas personalizadas para dar seguimiento y consolidar el derecho a la salud. Es muy importante tomar en cuenta que en la conferencia Ariadna Montiel Reyes presenta que solamente serán enfermeras, pero en el comunicado que está aquí en la página oficial del Gobierno de México, claramente aquí nos indica que también habrá médicos y enfermeros. Entonces tomemos muy en cuenta esto. Así que sigamos escuchando esto tan importante que la secretaria Ariadna Montiel Reyes nos está compartiendo. Respecto a las enfermeras, son 21.500 enfermeras que se tiene planeado contratar. Ellas realizarán estas visitas personalizadas de manera periódica a partir del mes de febrero, y ellas llevarán este control que hemos ya descrito. Entregarán la cartilla, llevarán el control del historial clínico, también van a brindar la atención primaria y van a apoyar a hacer el enlace entre la atención primaria y los otros niveles de atención en materia de salud y el seguimiento permanente. Adelante. La contratación de médicos y enfermeras se va a realizar entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre, es decir,
Ya en próximos días vamos a empezar a hacer esta recepción de solicitudes. La ubicación de los módulos para recibir estas solicitudes va a estar en la página de la Secretaría de Bienestar a partir del día de mañana. Y los requisitos, esto es muy importante para el caso de la contratación de las enfermeras, deberán ser licenciados en medicina, en enfermería o en un área de la salud. La identificación oficial vigente, la CURP, el comprobante de nivel último de estudios y un formato de currículum vitae que se llena en el momento. Esta es la convocatoria para las enfermeras. ¿Es cuánto? Pues miren, es muy importante tomar en cuenta que para el caso de la contratación de las enfermeras o enfermeros deberán ser licenciados en medicina, en enfermería o en un área de la salud, ¿sí? Es muy importante que estén muy al pendiente y que de hecho aquí también se lo vamos a hacer saber cuando ya realicen la convocatoria o la contratación, que es a partir del 21 de octubre al 15 de noviembre, para que ustedes puedan ubicar los módulos de bienestar y entregar su solicitud. Ustedes pueden consultar la página de gob.mx/bienestar. Hay que presentar la identificación oficial vigente, su CUR, comprobante de nivel de último estudio, de estudios y un formato de currículum vitae que se llena en el momento, ¿sí? No, bueno, pueden llevar el de ustedes, el que comúnmente tienen, pero ahí en el momento que vayan a entregar su solicitud o lleven su documentación, les van a entregar un currículum en específico. Así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes. No olviden suscribirse a este canal. Hasta pronto.